todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Nocteanos. El día de hoy vamos a tratar el experimento de la electrólisis o electrólisis. Esta fue descubierta en el año 1800 por el científico William Nicholson mientras intentaba estudiar el funcionamiento de las baterías. La electrólisis consiste en separar las dos sustancias que componen el agua, el hidrógeno y el oxígeno, H2 y O2. Bien, para el experimento necesitaremos una cubeta llena de agua, dos tubos de ensayo, grafito que podemos sacar de las minas de los lápices, dos trozos de cable, cinta aislante y unas tijeras. Bien, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es preparar los electrodos que van a estar sumergidos en el agua. Para eso cogemos dos trozos de cable, les pelamos las puntas. Si no sabéis cómo se hace, pedidle ayuda a un adulto. Sí, dejamos bastante, bastante trozo de cable descubierto. Y lo que hacemos es, uno de los extremos lo conectamos a uno de los polos de la batería. La batería, si no lo he dicho antes, tiene que ser de petaca de 4,5 voltios. También serviría de estas que son un pelín más pequeñas, de 9. De menos, dudo que sirva, pero bueno, todo sería cuestión de probarlo. Vale, conectamos tal que así el cable a los polos de la batería. Bien. Y lo que hacemos es que en los extremos ponemos un trozo de la mina de grafito del lápiz. Los trozos, pues, de unos 2 o 3 centímetros, más o menos. Vale, cogemos el extremo, cable, y lo enrollamos tal que así. ¿Puedo? Lo mismo con el otro cable. Cogemos la cinta aislante, partimos un trozo, y lo ponemos protegiendo el extremo del cable. Que así. De acuerdo. Volvemos a repetir lo mismo. Y si tenéis un polímetro a mano, comprobad que todo está correcto y que la pila, bueno, y que la pila está dando corriente correctamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Con un polímetro lo ponemos en voltaje, con una escala de 20 voltios. Y nada, pues probamos. Adiós. Y efectivamente nos está dando corriente. Apagamos el polímetro.
Y ahora cogemos tu ensayo y lo colocamos en la cubeta de tal manera, a veces cuesta un poco colocarlo, que el grafito esté completamente sumergido . Bueno, ya lo he terminado, lo que he hecho ha sido ponerle un poco de peso a los cables para que estén bien sujetos y no se muevan. Y ahora voy a explicar lo que va a pasar de aquí a unos minutos. Bien, en el polo positivo de la batería, es decir, en el cátodo, el que tiene el cable verde, van a estar las... Bueno, dentro del tubo de ensayo, del tubo de ensayo, sí, van a estar, va a estar el gas del oxígeno. ¿Por qué va a estar ahí el oxígeno y no va a estar en el otro tubo de ensayo? Pues bien, el oxígeno en el agua es un catión, es decir, un ion con carga positiva, por lo tanto sentirá atracción por el polo positivo de la batería, es decir, el cátodo. Por el contrario, en el ánodo de la batería estaría el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno pues tiene carga negativa, es un ion de carga negativa, es un anión, y sentiría atracción por el polo negativo de la batería, es decir, el ánodo. A ver, otra cosa importantísima que se me ha olvidado, que si no funciona, bueno, como ves le he marcado ahí el nivel de agua en el que está ahora, hay que echarle un poquito de vinagre, porque si no, nada, no hay tutía. Vinagre, que es ácido acético, al 5%, cuya fórmula es CH3COOH. Vamos a echarle un poquito. Y bueno, tocaría esperar, tarda varias horas, o sea que sed pacientes. Y cuando está, pues deberían empezarse a formar burbujas. En ese momento, pues volveré a grabar. Mientras tanto, pues esperar. ¡Hala! ¡Hasta entonces! Bueno, como podréis observar, han pasado varias horas y vamos a ver el resultado. Si nos acercamos un poco a los electrodos, este sería el electrodo negativo, voy a enfocar, así, vemos que hay pequeñas burbujas. En este caso, al tratarse del electrodo negativo, estas burbujas serían de hidrógeno, y por el contrario, en el electrodo positivo se puede observar en menor medida, pero también se puede observar las burbujas de oxígeno. ¿Por qué hay más burbujas de hidrógeno que de oxígeno? Pues bien, como sabéis, el agua es H2O. Es decir, que por cada dos moléculas de hidrógeno habría una de oxígeno. La relación está clara. Pues sería por eso. Bueno amigos, y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y ya sabéis, nos vemos la próxima. Adiós.